Bienvenidos a la presentación de este vídeo sobre las chozas de Crevillente. Las chozas de Crevillente están repartidas por todo el término municipal. Ya que estamos aquí, si ustedes desean verlas, les recomendamos que suban a la zona del Castellá. Esta choza es la más representativa de todas las que tenemos en el término. Últimamente ha sido retocada ligeramente por el ayuntamiento. Antes de subir a ella, si ustedes quieren, podrán dirigirse a la zona llamada La Cantera y subiendo la cuesta, al final de la misma, en la parte izquierda, veremos otra choza en muy buen estado. 70 son las construcciones en piedra seca, o también denominadas chozas, como las conocemos en Crevillent, que hemos encontrado en todo el término municipal, sobre todo localizadas en la parte norte, siempre en la sierra. Simplemente hay tres construcciones, tres chozas, bajo de nuestro término municipal. De las 70 construcciones que hemos podido catalogar, 29 se encuentran en muy buen estado, algunas conservadas magníficamente y que podrán disfrutar con un paseo ligero y adecuado por nuestro término. Les invitamos a que paseen, a que pateen nuestra sierra, a que conozcan nuestros rincones y además que visiten nuestras chozas, que tanto Vicente como yo hemos tenido el honor y junto con muchísimos otros amigos de poder catalogarlas en un libro que nos ha editado el Instituto Juan Ginalbert de Alicante. Estas chozas se han construido en principio por tres motivos. El primero es para un refugio temporal, siempre de todas ellas. Un refugio temporal de agricultores, un refugio temporal de canteros y un refugio temporal de ganaderos o de pastores.